es la limpia, uno de los rituales ancestrales andinos. Este chamán o sacerdote indígena lo realiza con un cuy negro, animal propio del altiplano, y con él desprende a las personas de las malas energías y hasta de la enfermedad. Que este animalito tiene la propiedad de absorber el mal, la enfermedad que pueda tener la persona. Y el animalito mismo lo diagnosticamos qué es lo que pueda tener. Las tradiciones quechuas y aymaras se juntan en la Feria de los Deseos que se celebra en Lima, Perú. Hasta ella acuden numerosas personas en busca de ayuda para cumplir sus sueños. Por ello, el lugar está poblado de alacitas, productos en miniatura que reflejan los deseos. Automóviles, electrodomésticos, dinero y hasta muñecos de bebés. Lidia Cortés es su organizadora. Esta es la quinta edición de la Feria de los Deseos, que estamos en la capital, pero la Feria de las Alacitas en el altiplano tiene más de 400 años. Eso nace desde la cultura tiahuanaco. Este ritual no solo incluye la limpia, sino una invocación a la buena suerte. A través de campanas e inciensos se pide fortuna, dinero y amor. Los creyentes aseguran salir renovados y llenos de energía. Habrá que esperar a que se cumplan sus sueños.